Hi, how are good you? Evening. Good evening. Good evening, everybody. How are you? I'm good, Oli. What? How are you? Hi. Full stress. I'm nervous. Why? I'm meeting yesterday. President Banco Cuscatlán. I'm sorry. Estoy así. Yes, I can only imagine. Yeah. Teacher, I yes. have a question. Tell me. The exercise 1.07 is impossible. Exercise 1, you said. Let's go over that. Yes. Let's check that real quick. ¿Será la misma que me explicaba ayer, quizá? La misma que en el chat pusieron también de que lo habían hecho de todas formas y no pasaba. Yo lo hice de todas las formas. Retomé el ejemplo que pusieron acá en el chat. Es de but and however. Ah. Y de ninguna manera me lo aceptó. Es el 1.7, ¿verdad? No. El 1.7. Ok. Revisamos eso rapidito. Está cargando. Ok, dime. Oh. Lo mismo le pasó a Jennifer. Yes, a Helen. Y no recuerdo que otra persona también la pasó. Pero sí, ahorita revisámoslo. Sería este, ¿verdad? Exacto, ese. Este, sí. Fíjense que este no sé por qué les está dando error. Porque cuando ustedes me mandan la respuesta... está exactamente como yo se las pongo. So, ajá, entonces, I don't know what's going on. Puede intentar copiar y pegar exactamente así como se la mandé. Tal vez le falte algo ahí, no sé, o refrescar la página. Incluso hice eso, copiar la oración, pegarla y solo agregarle la coma y el en o el but. Y aún así no me la agarraba. Ok. Si gusta, hagamos esto y si le vuelve a dar error, ¿será posible que me mande un screenshot para yo poder reportarle esto a soporte técnico? Ok. Sí, porque sí, o sea, yo sé que ustedes tienen que avanzar y esto los atrasa, honestamente, que no, yo lo dejé y continué. Ah, vaya, mejor. Continué con ahí, las demás no hubo problema, solo es ese. Sí, a saber, fíjense qué pasa con esta. Porque sí, cuando ustedes me la mandaron estaba igualita. So, I don't know. Teacher, haga la prueba. Conteste la siguiente. Ok, ¿quién me puede dar la respuesta de la dos? The streets are crowded. It's easy to get around. The street. ¿Sería coma? ¿O lo ponemos hasta el final con el do? No, comas. No, coma. And? And it's easy to get around. Perfect. Puntito, ¿verdad? Sí. El puntito. Vaya ahora al final y dele submit. Y veamos si a usted sí se lo toma. No me lo tomó. What? Eso me pasó. Y le pasó también a Jennifer, por lo visto. Déjame ver. It's dough, right? At the end, yes. Ah, el punto, no hay que ponérselo, creo. ¿Ya? No, ¿o sí? Sería dough. Pero de todas maneras le tendría que agarrar el end, porque es uno o el... Estoy equivocada. Sí sería dough. Porque se recuerda que en end se utiliza solo para unir dos cuando ideas son positivas o solo dos negativas. Exacto. Ajá. Pero yo lo hice después que salía mala, entonces la cambié. Ah. Y siempre salía mala. ¿Sí? Okay, eso y como esto es fácil, solo mira, tiene dos opciones, ¿verdad? ¿Y cuál es la que estás preguntando? Porque a mí si todas me salen bien, ¿cuál es? ¿Qué número es? 1.7.
No, no, pero ¿qué pregunta? ¿La 1, la 2? Todas. Todas es eso. Pero a mí sí me salen bien, mira. Te voy a mandar sí, pero... el screen, pero es bien largo. Este is very nice. Lleva coma en... Espérate, quiero ver lo que pasa. Que esta... En everyone is extremely friendly. Yes. Sí. Y la, es que justo y el... así como la tiene la teacher en este momento, así la puse yo y me salió mala. La cambié y siempre sale mala. Es el mismo verifique, problema que verifique si el punto del final lo está poniendo, porque a mí me pasó que Dom no me la daba porque no le ponía el punto final. Exacto, todas lleva punto al final. Punto final. Sí, todo lleva un punto. O si la palabra, o si everyone está en mayúscula o minúscula. Revisa si la primera en... tiene que ser mayúscula. They is very nice, coma, and... Ahí la primera es mayúscula y después terminas con punto. Pero ahí la he puesto con minúscula la teacher y se la puso buena. No necesariamente tiene que ir en mayúscula. Sí, esta puede ir en mayúscula o minúscula, pero pruebe fíjate que cambiándola. Ajá, porque yo sí las tengo así, pero a mí no me ha dado problema, fíjate. De hecho, esas todas las tengo en verdes. Ajá, mire, la puse en mayúscula. Y siempre se la da. No es cuestión de mayúsculas o minúsculas. Uh-huh. Ah, pues sí, me gustaría, Luis, que a mi chat personal de WhatsApp, si me manda una captura de pantalla, porque sí, okay. le tendría que dar. Mira, ya revisaste que la estés escribiendo bien también, o que no te falte ninguna letra, porque a veces eso suele pasar. Copio la oración y la pego en el recuadro y solo agrego la coma y el en, si es el caso, para que quede igualita. Pero sí, en ese caso sí me gustaría que mande screenshot. Okay. Porque sí, no, en ese caso, everyone, yo pensé que no se lo estaba agarrando por cuestión de mayúscula, pero ya vimos que agarra de las dos maneras. So, yes, no sé. Salud, menos mal estamos virtual. Vamos a poner las mascarillas ahorita. No me interesa. Luis, ya probó. Se va a escuchar así bien, bien lógico, pero cerrar sesión y volver a iniciar sesión y volver a ponerla. No, no. Ya cuando lo hice de 3 veces de diferente manera y no me salía, continué con las demás lecciones y la dejé. No me salí. No, pero ahora pero, que ya cerré, porque iba a entrar a la clase. Luego, después de la clase, voy a entrar de nuevo y entonces voy a probar si funciona entonces. Ajá, sí. No, yo lo entiendo. Yo lo entendí que continuó. Pero a veces las cookies del sitio quedan con algún archivo temporal. Y cerrando la sesión y volviendo a iniciar, generalmente lo arregla. Solo para que pruebe. Si no, si le sigue dando el mismo error, sí me gustaría que me mande screenshot. Ok. Y no se lo puede reportar a Jonathan también. A veces hay problema en la plataforma. Sí, a veces generalmente es eso. A Jonathan o a Jason. Ambos están en... ambos están en el grupo de WhatsApp. Puede estar con... puede preguntarle a cualquiera de ellos dos. Bueno, yes. Reportarle a cualquiera de ellos dos. Sí, porque a veces, por ejemplo, con lo del diploma que estábamos teniendo problemitas, se le reportó a ellos dos y fue por una actualización, si no me equivoco. Que no estaba funcionando. Sí, porque justo es el mismo problema que mandó acá el chat de Jennifer. Jennifer Valiente lo mandó al chat de que le dio ese mismo problema. Bueno, ven 2 respuestas, $5. Buenas, verificadas en verde. Solo para eso, buenas. Con captura de pantalla para verificar. Cachada. Business es business, trabajo en ventas, ¿qué querés? O sea, seguí trabajando allá, no aquí. Mañana me va, no me pueden ver, pero a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde voy a estar como que soy momia, súper nerviosa. Ya, a ver que le va a ir súper bien, Oli, no se preocupen. Pero Dios que sí. No, hombre, no hay problema, tómate un video previo a la presentación y lo subes al grupo WhatsApp.
All right, guys. So let's continue with the class. Remember that yesterday, do you remember what we practiced yesterday? Yes. What was it? ¿Qué era? ¿Cuándo utilizar el ache? Amazing. Ajá. Y cuando sugerimos. That's it. That's correct. Bárbara, Helen. Vos sí pones atención, ya vi. A vos sí te voy a hablar, ¿oíste? Vaya. ¡Ay! No, vos no, Joel, porque mucho me molesta. Regresamos a séptimo grado, vaya. No, no, a bachillerato, ya este nah, que séptimo. Saca, saca. All right, guys, so we talk about... Mira, deja de estar inhalando cosas, Holly. All right, so let's talk about what we talked yesterday, all right? So it was about aches, right? And you use it with only 5 parts of the body, right? Solo lo utilizamos con 5 partes del cuerpo. ¿Se recuerdan cuál es? Yes. Yes. All right. Stomach. El dolor de espalda. Stomach. Backache. Ah, en español, dolor backache. De espalda. Backache. Headache. El dolor de cabeza. Headache. El dolor de estómago. Okay. El ahora, ah, no, no, en inglés, Roger. Roger, English. Okay. All right, then, guys. So, yes, thank you very much. All right. Cheesecake, I el pancake. No, eso no cuenta. Eso le pega la tira, presos. All right, guys. Okay, so, esperen, se me olvidó compartir el sonido. All right, then. So, today we will finish with that topic, all right, talking about health. Sí, ahora vamos a terminar de hablar de ese tema acerca de la salud. Y a mañana comenzaríamos con algo nuevo. ¿Sí? So, okay. I understand that at least some of you already on section number 2. Okay? So, this video is on section 2.5. And it's about infinitive complements. Do you remember what is infinitive, guys? Hacer lo que mi corazón desea. ¿Quién se recuerda? Mm-hmm. May... have 3 subjects, sure. That is correct. Thank you very much, Leticia. So infinitive is saying, in another word, the verb, pongámonos así, verb in the form base. All right? El verbo en su forma base, right? Como dijo Leticia, play, dream, love, eat, right? ¿Cuál es la diferencia? Que con el infinitivo, antes del verbo, se pone el to, plus the verb, right? To play. To take. Ajá. To drink. To go. To go. To eat. Any verb, right? Puede ser cualquier verbo, sea regular o irregular. Mm-hmm. ¿Cuál dijo, perdón? Lot. To. A lot, perdón. Lot. Lots. No, in this case, no. Lot no sería verbo. Ajá. Yes, but it's okay. But it's too, right? Too much sería en ese caso, Leticia. Too much. Ah, no, pero ahí lleva dos. Oh, yo también me equivoqué. Sorry. To dream, right? Soñar, amar, o como la película, comer, rezar, amar, right? So, to eat, to love, to pray, right? Vamos a ver rapidito el video y luego les voy a decir qué es lo que quiero que practiquemos el día de hoy. All right? I just want to know if you can listen to the video. Let me know. Hi, in this session, can you hear the video? Yes. Yes, okay. Teacher. Yes, yes. Perfect. So let me turn off my camera and let's listen to the video. Infinitive complements will be taught. Infinitive complements are used to ask and give advice. I will give you a quick example right now. What should I do for a cold? It's a good idea to take some vitamin C.
Stay with us and join the explanation after the audio program. Infinitive compliments. What should you do for a cold? It's important to get a lot of rest. It's sometimes helpful to eat garlic soup. It's a good idea to take some vitamin C. Remember, when we talk about infinitives, we refer to a verb with no conjugation. So notice that we use to plus verb within our suggestions or advice. So if you want to give an advice to someone, you should do it this way. It is helpful to go to the doctor. It is important to drink lots of water. It's a good idea to take cough drops. Okay, thank you. I'm sorry, guys. No fue mi intención. Ando un poquito irritado en la garganta. So, what I want you to do right now, let's go over infinitive before we continue with the practice. All right? Vamos a ver rapidito qué son los infinitivos. Ya me los dijeron. All right? So, this is just to confirm. Infinitive verbs. Right? O como decía, infinitive complements. Right? Complementos. So, infinitive, they are not conjugated. ¿Qué significa conjugated? No están conjugados. Right? No están conjugados. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que no llevan el ING. That's correct. ING, ED, en pocas palabras, simple present, right? And that's it. Si se fijan, for example, play, simple present. Eat, simple present. Love, simple present. And that's it. All right? So, and also the video gave us a few examples, right? For example, it asks about what do you do? Advice. It's to so ask if you want to for advice and give advice. Lo vamos a poner aquí. To ask or give advice. Right? Para eso general en este tema se ocupa para eso. Right? To ask or give advice. Right? For example, yesterday we were talking about aches and what medication you should take. For example, if you have a headache, you can either take a pill or an aspirin, right? If you have a headache. Or if your back hurts, you can use a muscle cream, right? Those are advices, right? Esos son consejos que le estamos dando porque no somos médicos, ¿o sí? Nosotros solo podemos aconsejar, no podemos recetar, ¿sí? Porque si no, nos vamos a meter un gran lío legal con la gente, right? So we can just advise them what to take, right? ¿Cómo sería entonces? For example, what should I take, guys? What should I take for a cold? What do you recommend me, guys? ¿Qué me recomendarían si yo tuviera un resfriado? Right? No COVID-19, no coronavirus. No el coronavirus. I mean a cold, right? Un resfriado. What do you recommend? What do you take, guys? Virogrip. Take. Yes, a virogrip. Pero ¿cómo me darías? Cold drops. No. That's correct. It's a good idea to take a virogrip. To take, it's a good idea to take a virogrip, right? Virogrip, that's correct. Okay, so to take, right? Ahí está. Vamos a ponerlo en otro color. To take, right? Ahí está en presente simple, take, right? ¿Sí o no? That's correct. Y eso. Yes. Eso es infinitive verbs, guys. They are pretty simple. Es más, son los más sencillos de utilizar
porque no se tienen que aprender ningún otro tiempo del verbo. All right? No como el presente perfecto o el pasado perfecto, de que nos tenemos que aprender los verbos en participio, sobre todo los que son irregulares. All right? When there are irregular verbs. So in this case, infinitive verbs that are pretty easy to learn, son, digamos, que los más sencillos de aprenderse, because you don't have to learn any other sentence. I'm sorry, any other tense, right? Ningún otro tiempo. Okay? So far so good, guys? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes. Yes. All right. But what about if what I need, it's not medicine? What about if I just need to descansar? How would you say that? Que le recomienden a alguien, a veces un resfriado no es que necesite medicina, sino que a alguien le falta descanso. ¿Sí o no? Por estrés, probablemente. Right? Yes. So, how would you give an advice for that? ¿Qué me recomendarían para eso? Aparecía un ejemplo en el video, si se recuerdan. It's important to get a lot of rest. Amazing. It's important. This example. That's correct. To take a lot of rest. Would you give that advice, guys? ¿Ustedes darían ese consejo? Yes. Yes, I do. Yes. Amazing. Yes, I do. That's correct. So we should. Wait. No lo quería de ese color, espérenme. Vamos a ponerlo anaranjado. Okay, hoy sí se ve bonito. All right. So it's important to take a lot of rest, right? For example, we get a cold if we don't sleep enough, right? Si no dormimos bien, nos puede dar gripe. A mí me pasa. Soy bien susceptible en ese sentido. Si no duermo, al día siguiente amanezco con gripe, right? Y lo peor en esos días es que piensan que es coronavirus todo, right? So, ya se andan alejando la gente de uno. Pero está bien, mejor, ¿verdad? Cuidarse. So, to take a lot of rest, right? So, what do I want you to do? The practice for today, guys. All right? ¿Se recuerdan que ayer me iban a dar unos ejemplos? De los dolores, ¿ok? ¿Se recuerdan qué medicina se podría tomar? Entonces lo que queríamos mañana es unir la práctica de hoy con la de ayer. So you can give me two examples. One example from yesterday's class and one example for today. An advice, right? Y un ejemplo para el día de hoy. Solo uno, no es necesario más. Pero eso es para mañana, que me lo digan cuando vengamos a la clase de mañana, all right? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? I want you to advise your partners what to do in case they feel sick or if they are feeling down. ¿Saben qué significa feeling down, guys? Decaído. Deprimido. Deprimido. Joel. Eso es correcto. Como sentirse mal o sentirse deprimido, right? Because most of the time, guys, as I said, we talk about physical pains, right? Generalmente se habla de dolores e enfermedades físicas. Pero también a veces hay dolores emocionales. Right? That, for example, you're feeling sad because something happened, right? So what advice would you give to somebody if they're feeling sad, right? No solo decirle, hey, ponete feliz, right? Porque no va a cambiarle la gente que se ponga feliz si alguien está triste, right? Porque no sabemos qué situación están, all right? So you need more beer. So that is Joel's advice, right? That they need more beer. Yes, some people, of course, they feel better when they drink, right? And they feel happy. But some people, they just need a hug, right? Hay personas que a veces solo necesitan un abrazo and they're good, right? Entonces, what do I want you to do? I want you to advise your partners what to do in case they feel sick or if they're feeling down, all right? It can be a lot of scenarios for both. You can find a lot of scenarios, all right? Para los dos,
Hay un montón de ejemplos y escenarios que pueden utilizar. Right, not only cold. What if your ankle hurts? ¿Qué van a hacer si les duele el tobillo? I don't know. What a lot of people do is like take a pill. Or they use muscle cream too. Or they use a band-aid. Or they use a bandage. Right? Hay gente que se pone cremita y se pone a bandage. Right? Una... lienzos. Ajá. O, ¿cómo se llama la otra cosa? A bandage. Se me ha ido ahorita. Tobillera. La curita. No, tobillera. No. Ah, espérame, se lo voy a poner aquí. El voladito de tela, aquel que uno se... son los elásticos. Vendas. Ajá. Vendas, creo que son. Vendas. Eso, las vendas. Thank you very much. Tuve esto un momento. Parece adivinanza, ya. I'm sorry. Vendas, all right? Se me fue la palabra, qué barbaridad. En español se me fue la palabra como que fuera gringa, yo. I'm sorry. So, bandage, right? Vendas, right? Hay personas que se ponen cremita y se soban, right? Aunque no debería de ser porque más se hincha el músculo si está lastimado, right? Y luego se ponen benditas. Pero esos son ejemplos, right? What would you advise to somebody? Ustedes pregúntense, ¿qué haces vos cuando te duele la cabeza? Hay personas que no toman pastillas. He conocido personas que cuando les duele la cabeza no toman pastillas, solo se van a dormir. Y cuando se despiertan ya están bien, right? Or, algo que muchas personas no saben, guys, that is if you have a headache, you should drink water. Because most of the time you are dehydrated. La que la gente no sabe es que te duele la cabeza es porque estamos deshidratados, right? La siguiente vez que les duele la cabeza, intenten tomarse un vaso de agua, por lo menos. Y si se les calma, era porque estaban deshidratados. Right? So, incluso a veces duele por hambre. Exacto. A veces uno ni siquiera se da cuenta que está hambriento. Right? Y cuando ya comes o tomas agua, you're feeling better. Right? So, that's what I want you to do. Is it clear? The instructions? ¿Están claras las instrucciones? Yes. Yes. Okay, then. Amazing. Teacher, I want a question. Yes, tell me. Ah, hola. Quiero poner un ejemplo. Es que ejemplo estaba hablando mencion... chido. Por ejemplo, si usted tiene un problema de rodilla, por ejemplo, y se quiere poner una crema o cofal, ¿qué verbo debería usar? For example, or what I do, I don't use put. I use apply. Apply. Apply muscle cream. Right? Porque estamos aplicando. Nosotros en español decimos poner. Right? Poniendo. Si no nos ponemos la crema. Right? Porque ponerse la crema sería... quiero ver que tengo una cremita. Sería ponerte la cremita así. Right. Pero, es aplicar la crema. Aplicar la crema, that's correct. Okay. So, aplicamos la crema, right? So, okay. That's correct. Yes, okay. So apply. Thanks, muscle. Teacher. You're welcome. Apply muscle. Apply cofal. Apply cofal, that's correct. Lo que pasa es que nosotros en español somos bien literales. Entonces decimos práctico. Estamos bien prácticos, right? Ajá, okay. Y digamos que no utilizamos los verbos que deberían ser. So, yes, but don't worry, it's a matter of practice. Es práctica sobre todo, guys, so don't worry. Okay, so in this case, I'm gonna leave you to it, guys. Let me just... all right. So please accept the invitations. Déjenme ver cómo están creadas las invitaciones. Okay. Okay, hoy sí. Please accept the invitation, guys, and I'm gonna go over all the groups. Before we go, sí están claras las instrucciones, ¿verdad? Yes. Yes. Perfect then. So let's go. Let's go practice.
We have to practice. ¿No han llegado ustedes a la 2.6 todavía? No. Ni la 1 ha terminado, ni la 1 ha empezado. Ay, no. Bueno. Pues, y esta, bueno, en español, lo que la teacher quiere es que, por ejemplo, hagamos, le demos como un consejo. Por ejemplo, si le puedo decir a usted, ¿qué puedo hacer yo si tengo fiebre? Un ejemplo. Mm. Entonces ahí mismo va a contestar, es importante tomar mucha agua, por ejemplo, o uh-huh. es importante tomar un acetaminofén. No, okay. Uh-huh. Pero eso va a ser en inglés. Okay. Si quieren en el chat también los podemos escribir para que se sientan más cómodos, sí. Sí, pero en este caso tendría que ser como el digamos el que pueda hacer y obviamente lo que puede hacer, ¿verdad? O sea, sí, lo que le pase pues y lo que puede hacer. Ajá. Sí, ahorita les escribo una más o menos. Ok. Es que se me frisa. Sí, igual a mí a veces no me agarra el... Uy, el chat. Sí, se me queda esto sin funcionar. What should I do? Let's see. What should I do? Ay, cosa este hombre. Bueno, acá les voy a comentar una. Maybe what should I do if I bend my foot? ¿Qué sería qué debería hacer si me doblo el pie? Uh-huh. Creo que sería correcto, ¿no? Ahí se las mandé. For today. Por ejemplo, esta, what should I do for backache? O sea, está preguntando y se me fue el signo de interrogación de backache. Sí. Es como que les estoy preguntando qué puedo hacer yo para el dolor de espalda. Entonces, uh-huh. como que ustedes me responden, es importante tomar medicina. Uh-huh. Así están hechos los ejercicios del 2.6. Ok. O para ser más específicos, what can I do, for example, if I had a headache? Mm-hmm. Tell me the answer. It's important to take a medicine. Uh-huh. Or acetaminophen, no sé cómo se dice, Tylenol. Uh-huh.
Creo que sí. O bueno, no sé si sería ese término. I think it's good ideas if someone asks and the other answer. Ajá. Sería mejor así como bueno. Que uno de nosotros le pregunte y el otro contesta, sería más. Ok. Más interactivo. Sí. Quiero ver. Maybe what should I do for ear hate? Oh, ¿para el dolor de oídos? ¿Para hacer ya? Tenemos en este momento un detective. Cabal, ahí está. No me java alguien detective. Bajo de agua. Okay. Okay. What should I do when you feel stressful? Algo así. Stressful. What? Stressful. Yes. Sí, stressful. It's a good idea take a rest or listen your music like. Sí. It's a good idea to listen relaxing music. Classic music. Classic music. It's a good idea to listen like. Classic music. Or your music like because your music like is a transport all the world. Oh, it's a good idea to talk in the park. Okay. To walk in the park. To walk in the park and talk with your friends. With the birds. Oh. ¿Cuánto? Vaya, okay. Agárralo. Digo de. Dale, comí. A ver. Otra vez dice que no quiere ver. ¿Qué pasa con el otro? Lo siento, papi. Vaya, mi amor, vaya a agarrar su teléfono y no puede jugar, pues. Otra vez lo que no quiere ver y que quiere. Es que este es el teacher. No, no, no. Sí. I have a. What do you say? Break bone. Hueso quebrado. Fractura. Hueso roto. Hueso roto. A break bone. Sería crush bone. I recommend to you to take a rest. The better is I recommend to visit the doctor. Ajá, visit the doctor. To the doctor. What is that? Especially for the bone. You go to the hospital. But the especially for the bone is ortopeda sería. Orthopedic. Sí, orthopedic. Orthopedic. Doctor. Ahí está, ortopedic. Ortopedic. Okay. It's important to visit the orthopedic. Otra más para el diccionario, ortopedic. Yes. Next victim. Next sample. Next sample. Example. I have injury in my hand. What do you recommend? I have injury in my hand. Injury is a herida cortada. Ah, injury. I recommend to you to go to the hospital. And the first time, put alcohol. Go to the hospital with my hand in an injury. Cuando ya le quedan los dos pedazos así.
No le digo, ve que esta mujer es con la serie. Ahí lo va a ver en el bus con una aguja y ahí la sigue. Tú apply lemon en chile. Bye. Wow. Que se ponga chile y limón, como que sea ensalada. Yo creo que recetas para otra cosa le está dando, mierda. No, ajá, eso estaba pensando. Es que yo creo que se equivocó de clase, mis. Se metió a la clase de inglés y ella iba para la clase de cocina. No. What do you recommend to me when I feel down? It's a good idea. Take a rest. But it's recommended to talk to other people. To drink some beers. Energizante. And adrenaline. Drink energy. It's recommended to take a drink energy. Un Four Loco. Menos mal, yo soy. But the answer is, it recommended to drink a Four Loco. energy beverage. No, because when you feel down, sometimes you don't have to drink nothing, or you don't want to eat nothing because you are so sad. Okay. Entonces, ¿tú recomiendas? Is recommended to call your boyfriend. No, because it's not necessary when you feel down when you have problem with your pareja. Not, but girlfriend. She don't like a boyfriend. She like a husband. She has a husband. When I feel down, I listen music, and then I feel much better. Okay, sometimes it's better speaking with someone, but sometimes you decide to speak with a grown person. Some people. Okay. What do you recommend me for abrasion in my knee? Abrasion, what is? Abrasion is raspón. Ooh. Right, abrasion. Escríbala ahí en el chat, la quiero ver cómo se escribe. Hágame ese escasito favor, don Luis. Abrasion. Ah, okay. What do you recommend me for abrasion in my knee? The pronunciation, I don't sure. The pronunciation, I don't sure. But the right, yes. It's a good idea, put penicillina. ¿Cuál es la palabra que no conoce, Luis? Perdón. Abrasion o raspones. Oh, that is bruise. Bruises. Bruises. Abrasion sí la he escuchado, pero es más conocida bruises. Es más conocida bruises. Ah, oh, okay. Yes. Pero bruises.
Pero, you're welcome. Penicillin. Se dice penicillin. Esa, penicilina. Penicillin. Ah, penicillin. Ah, para la penicilina. Yes. Ok. En Mirna 6, I apply salt and lemon and pepper. Ajá. It's okay. She walked to the hospital. Entonces, Ella, ajá, eso te ayuda cuando te sentís mal, fíjate que te arreglé, pero ahora sí lo en inglés. It's a good idea. It's a good idea. It's beautiful. It's, I am free. I am feeling. To make. To make up. To take a makeup. Yes. Makeup. I am feeling as animus. Cambia todo. Oh, yes. For example, it's a good idea to take to go a shopping, for example. Yes, it's, I love it's shopping. It's beautiful therapy. I am. It's a good therapy. Yes. Se podría decir the best thing you could do is sleep more, algo así. No lo sé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo puedes decir en español? Lo mejor es dormir. Lo podrías hacer es dormir, pero se podría decir así. I am sleeping. It's a good idea to take to get a lot of rest the day, for example. it's a good idea to go really to sleep. It's a good idea to get. En el chat, to go to sleep. Vean, sí. It's the most ideal practice to go shopping for headache. Yes. Is best medicine. Ideal medicine. Okay. Yes. Okay. It's best medicine. Go the shopping. Okay. Okay. For example, what should you do for a cold? Cold is a resfriado. It's a good idea. Is the soap is a food soap. Soap. Mm-hmm. Okay. Yes. To eat a soap. Is a good idea to go to sleep. Yes. Okay. It's okay. It's sometimes helpful to eat. Kitchen soap. Yes. Okay. Helen. What about you, Helen? What should you do for a cold? Cold, resfriado. Mm-hmm. It's a cold. Es que cool es. Tú eres cool. ¿Cómo se podrá decir, Tomo? O yo. Reposo, descanso. I am reset. Rest. Lot of rest. I am for reset. To take get a rest. Love a lot of rest. A lot of rest. To get a lot of rest. Eso no lo escribí. Quiero. ¿Cómo se escribe eso? Ahí creo que lo puso la teacher, Benjamin. Yes. Pero no lo alcancé. Aquí está en el ya se lo pongo. Chat. Y en la plataforma. También en la plataforma. It's important
important to get a lot of rest. Yes, to get a lot of rest. Get a lot. A ver, en el chat lo puso, ¿verdad? Yes. It's important to get a lot of rest. Jennifer me debe una información y no me lo ha enviado al chat, Jennifer. Primer llamado. Jennifer, me tenés pendiente, Jennifer. Perdón, ahorita se lo mando, ahorita que me acordó. Fíjate. Thank you very much. You're welcome, ahorita. Este le puede servir a todos. So I'm going to send it. It's a pretty good page. Actually, saco mis clases de ahí. Por motivos de copyright no se lo puedo decir aquí, pero ahorita se lo voy a mandar. Yes. All right. Teacher, y los libros que mandó en el módulo anterior también nos los puede reenviar. Sí, sí, claro. ¿Sí? Ahorita se los reenvía también. Porfa. Yes. Sí, ok. Thanks, teacher. Los libros de A, B, C, D, A. Cabales. Use for practice. No, era. Yes. Una era. No, y hay que aprender. A, B, C, D. Mañana quiero estar así yo. No, pero sí, es very important. The speaking English full. Es open opportunity. Yes. Yes, es open the door, open the opportunity, open the work. Es very important. ¿Ya entendés cuando tus hijos hablan o tu esposo está hablando en inglés? Ya le puedes pegar un cacerolazo. Así como que, ajá. Ya, porque no me quiero casar. Tienes que aprender el idioma ruso. Ahora resulta que, no, hay algo que yo quiero aprender, es el otro idioma que quiero aprender, es italiano. Pero el italiano es muy fácil. Es very easy, es parecido al español. Piece of cake. Yes. Para speaking. I'm just kidding. Mira, para speaking Michael Marroni. Yo solo sé decir pizza, pasta. No, pizza, bambino. ¿Cómo estás? Bambino. Chao, Bella. Chao, Bella. Buongiorno. Bella. Ahí vamos a comenzar. Qué bella cosa. No, yeah. Es más linda la de ellos. Guau. Wow. Yeah. Ay, que esos niños cantan tan bonitos. Ya no son tan niños. No, ya no. Ya se crecieron. Ya. Sí, ya están grandes, ya son unos. Pero sí cantan bonito. Ya no se va contra la ley. Ay, Dios mío. Sí, ya no son. No tienen 17, pues 16. Yeah. Okay, nice. Okay. Nice. ¿Cómo se dice echar crema? Que estábamos diciendo era aplicar. Muscle cream. Muscle cream. Ok. Apply a cofal. Apply a cofal. Apply a big vaporut. Apply. 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 Marihuanola. Apply. ¿Cómo lo que hace para los dolores musculares, verdad? Yes. Apply marihuana. Apply ice. I don't use marihuana, but I he escuchado que la gente, que bueno, no, pero no sé. No, pero bueno. vas a los planes, you go a planes de renderos y ahí los venden. Ok. ¿Es legal? I don't know. Question. I don't know.
Helen, Helen, ¿ah? No me acepta lo de apply. ¿Cómo lo pusiste tú? En la parte, en la opción 3 de la 2.6. APUT. I put. No, pero pusiste tú a play song. No, yo puse I y puse la, ese verbo, P-U-T. Put. 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 ¿Ah? Uh-huh. Apply. No. Solo no, eso. No, puso el verbo put, como de poner. Put. Uh-huh. Ah, perdón, okay. No puse ay, no me da caso. Puse tú. Ajá, el T-O. Puse la palabra P-U-T. Uh-huh. Que es como poner. Uh-huh. Ajá, como. ¿Quién ya hizo okay. La 3? ¿Quién ya hizo la 3? No, todavía voy por la 2.6. Ya sé que yo esto lo tengo algo lento, ¿no? Porque yo ya las hice. La 3 ya la hizo. Sí, es que yo ahorita ya hasta hice el middle. ¿Cómo es el voladito? Ajá, el middle intermedio. Ajá, sí, ya lo hice. Yo me hizo falta el último del middle intermedio porque la lectura está así, vea, bien chiquitita. Ah, y que hay que poner 4 cosas que recomiendan las personas. Ajá, ese, ajá, por ajá, eso. Sí, ese ya lo hice. Ah, pues ese, me falta ese y me hace falta el, de la 3 me falta el, si no me equivoco, el segundo o tercero del 3 y con eso terminaría lo de esta semana. Pues sí, mira, pero no me sale, tú put some. No, es que como no hay que poner lo demás, solo ponga el... Ahí sí, ya le digo, espéreme, tal vez no me acuerdo como no lo estoy viendo ahorita, espéreme, vamos a ver. ¿Cuál vas? No. Yo voy por la 2.6 también. Ah, de verdad. Ay, esa sí, la hice. Es que esta semana comencé. Hoy sí. Pero hoy voy a trabajar, hoy en la noche, a ver si llego hasta el 3. Eso. Pero... me llega, guys. All right, guys. So let's go back. Yes, ahora okay. No me había fijado. Sorry. Ah, okay. No sentimos el tiempo. Yes, me llega. Sí, entonces, let's go back. Okay, teacher. Nice. Okay, amazing. I'm sorry, guys. I didn't notice the time, honestly. So it's already time. I was able to go over all the groups. You did an amazing job, guys. I congratulate you because you were able to follow the instructions and provide advice to other people, right? To any type of illnesses or aches or injuries anybody may have, right? Perfecto, guys. I couldn't ask for more. So, do you have any questions, guys? Do you feel that now is clear what we just reviewed? ¿Sienten que hoy sí ya está un poquito más claro los temas acerca de illnesses? Sí. Yes? Yes. Sí, ya están un poquito más claros. Yes. Creo que más que todo la práctica es la que, verdad, uno debería de... Porque uno lo puede entender ahorita y mañana quizás se le puede olvidar. A mí me pasa. Yes, yo lo comprendo ahorita, pero ya cuando ya me preguntan, ya me quedo así como que, como que necesito practicar. No, I understand. That's why I try to leave at least 30 minutes for you to practice, right? Por eso, por lo menos 30 minutos les intento dejar para que practiquen. Porque sí, la práctica es honestamente lo que nos va a arraigar todo lo que aprendamos o lo que yo les enseñe, all right? So, es verdad la manera más rápida de poder comprenderlas, de poder comprender los contenidos vistos en la plataforma y los que vemos acá también en las clases online, right? So, guys,
Amazing. No, pero en serio, felicidades, guys. No puedo preguntar, no les pude haber pedido algo mejor. Lo hicieron súper bien. All right. So, I would like to know if you have any questions before we go. ¿Tienes alguna pregunta antes de que nos vayamos? No, teacher. No. No, all right. Pero ya ve que funciona, que separe a la Oli, que me separe a mí, que nos haga regalo. Ay, ahora resulta. That's right. Por eso lo separé. No, casi, casi que lloro de la emoción. Quizás más adelante, teacher, cuando ya estemos quizás ahí, le quiero consultar. Porque hay uno que es el NIRE, no sé cómo se pronuncia, y el otro que es IDER, no sé, que son como lo que uno ocupa cuando quiere decir yo tampoco, o yo también, o algo así. El neither y el either. Ajá, entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre el que va, la IDER y el NIDER. Si ambos son para negativas o cómo. Quizás ahí no comprendí muy. Ah, vaya, perfecto. Sí, podemos ver eso mañana. No hay problema. Eso es lo que quería. Ah, porque en lo que yo estuve haciendo los ejercicios, creo que no ocupé el otro. Por eso me entró la duda así de que creo que solo el NIDER y los otros, ¿verdad? El sí. SOU. El sí. SOU, y todo eso. Ajá, en el 3 está ya eso, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, en la sección 3. Sí, yo creo que sí. Sí. Yes, don't worry. We can go over that tomorrow. Sí, en realidad mañana ya comenzamos la sección 3, entonces podemos adelantarnos a eso. All right, and neither and either. Bye. When and how to use them, right? ¿Cuándo y cómo utilizarlos? Right? Porque todo tiene reglas, right? Pero las reglas se comprenden más si las practicamos, ¿okay? Haríamos las dos cosas mañana. Vaya, está bien. Okay. Perfecto. Si ustedes quieren averiguar, está bien. Pero de todas maneras, mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Okay. Buenas noches. See entonces. You tomorrow. All right, then. Good night, guys. Take care. Have a good bye. Night. Take see care. You guys. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye. See you guys. Night. Bye. Good night.